Venga, yo ya estoy haciendo un montón de vídeos así por la calle, salgo yo y todo. Anda, qué Y para bien. enseñarle a la gente la ruta mía, el metro por dentro, todo, venga, cógelo. Sí. Así van Pero conociendo no un lo poquito muevas más mucho. esto. Hola, ¿cómo estáis? Ahora acabamos de salir del inglés y nada, ya vamos a una biblioteca ahora a estudiar un poco. Yo tengo que arreglar algunas cosas y luego me voy para el trabajo. Y eso, lo que vamos a intentar ya, las mejores, yo creo que de ahora mismo, de las mejores técnicas para el inglés, es ver películas. Porque es una forma de aprender lo que es llevadero y al mismo tiempo es divertido. Y también, porque leer un libro, si no te enteras, pero leer las películas, como también tiene el lenguaje no verbal, pues más o menos te va, si vas viendo la secuencia, pues más o menos te va enterando. Más Y de hay las veces que cosas. si no entiende lo que dicen, sabe más o menos lo que están diciendo. Entonces te ayuda y a lo tonto te van metiendo en el idioma. La verdad que sí. Y por lo menos si se va cogiendo más. Y en las clases también se va cogiendo. Muy buen ambiente, está muy bien. Aquí creo que fue, a ver, Aquí seguramente porque creo que sería por aquí. fue aquí, ¿eh? Mira, esto está. Yo no sé cómo ha sido el accidente, pero Esto está aquí ha sido. malamente. Había ahí un autobús metido, un autobús de los normales, aquí de los grandes, y tenía todas las luces Sí. de adelante, todas rotas, cristales en el suelo, yo no sé lo que ha pasado. Había Todo tiendas de segunda mano que el venden parachoque de cosas. abajo todo reventado. Aquí hace frío, ¿eh? Aquí un poco. Mira, y por ahí pasa el canal ese. Esto es como el canal de Angel, pero el canal así pequeñito, más pequeño que el de Angel. Pero este es el mismo A la canal. mitad. O a lo mejor es el mismo. Este canal es larguísimo y ahí más para allá hay barcos iguales. Esta mañana estaba yo grabando los barcos esos. Ah, sí, que la abuela decía que estos canales estaban muy sucios antes. Pero eso es gente que vive en los barcos eso también. Ah. Pero ese mismo canal yo lo he dicho esta mañana, que pasa por el hotel donde yo trabajaba antes. Ah. Esto es un río. Sí. Es un afluente del Támesis. Del Támesis. Y eso tú. De película que hacía a lo tonto, a Yo lo estoy tonto, viendo una así serie, pero no tengo mucho tiempo para verla porque el trabajo que salgo tarde y después que me tengo que venir venga, al inglés temprano, los porque días off las veo. eso no se hace pesado. Claro. Ya si te pones a estudiar, pues te cansa, pero así, a lo tonto, te vas metiendo el inglés sin que te des cuenta. Claro. También podría ser vídeo si quieres. También se viene. Qué frío hace por aquí, ¿eh? Va haciendo frío. Sí. Está una zona de Londres que hace frío. Sí. Ahora, por donde nosotros vivimos, no hace tanto frío. ¿Qué va? Esto será más. Yo qué sé. Esto creo que es más al norte, ¿eh? Hombre, ya, esto es más al norte, pero Por bueno. eso será. Que no es por estar más al norte, será por la situación, yo qué sé. Será un valle, yo qué sé. Sí. Será eso. Y eso, tú cada vez que fuera, te pones y ves películas. Ya ves, hoy el día está genial. Ve, ahora yo me meto por aquí, tengo frío, ¿vale? Pero luego te ponen la chaqueta y ya está. Yo no me tengo traigo chaqueta. chaqueta, ¿no? Yo tengo una ahí. Te la dejo. Si yo voy ahí en metro todo el tiempo, tú vas a estar más por la calle. No, por la noche te da frío, ¿no? Por la noche. No hace frío.
Sí, no, si sí, de todas formas lo mismo, pues me llego a la casa y ya me cojo algo. No, no, no te llegues, yo me apaño. No, Yo es hombre, que no. hace frío aquí, pero ya lo mismo, una vez que me meta en el metro y de otra zona ya me hace frío. Ya, pero hombre, ahora sí eso, cógete Pero aquí ya ves. de chaqueta o algo. La gente dirá, no vea qué pesado estoy grabando, pero hombre. Pero que aquí no dicen nada, esto no es. No, digo, pero qué bonito escribir la historia así, nuestra. Mira, mira qué bonito sale esto Los con familiares el que nos rayo del vean. sol. Que nos vean los familiares. Bueno, vamos a entrar, ¿no? Una biblioteca como él. Súper caliente. Hace un frío aquí.